estos dous novos reforzos do Obradoiro, Marich e Kolesnikov, tiveron o seu primeiro adestramento baixo as ordes de Moncho Fernández. Antes de adestrar, os dous pasaron o pertinente recoñecemento médico. Asinan contrato ata final de temporada. Marich chega para reforzar o seu interior. Kolesnikov é un escolta experimentado. Lo que esperamos es que nos ayuden, que ojalá que llegue Nieves en el Santo y el domingo podamos ganar en Badalona. Kolesnikov e Marich veñen para tentar corrixir dúas carencias fundamentais deste equipo, o tiro e o rebote. Perdemos el rebote en muchos partidos, nos cogen muchos rebotes ofensivos. Ojalá que claro, con la nueva incorporación eso deje de pasar. Llevamos muchas jornadas que no estamos metiendo, eso se nota mucho, ¿no? Es un estilo de juego que nosotros tenemos y bueno, nos está pesando mucho. Esas mejoras poñeranse a prueba o domingo en Badalona. Todos los partidos que nos quedan son finales, partidos importantísimos y bueno, empieza por este domingo a ganar fuera de casa y ya está. O Río Natura Mombús recibe Sangue Nova para pelexa decisiva por la salvación. Dos ya saben que les pide Moncho Fernández. De momento, levan 24 horas frenéticas. Chegada a Compostela, recoñecemento médico, adestramento e presentación. Alex Marich e Eugeni Kolesnikov casi non tiveron tempo nin para tomar o almorzo, pero xa saben que quere Moncho Fernández deles. Use my body, defense in the low post and rebound. I mean, it's just the basics. It's not very complicated. It's just being smart and knowing how to win games. I can give my strong defense and help each other and play like I can play and energy like Alex told. This is crucial. Con estas dúas incorporacións, o club tenta cambiar a dinámica dun equipo que leva dúas victorias nos últimos 18 partidos. It's just a few little changes. It could be defense, it could be rebounds, it could be a bit of offense. It could change the game a lot in the team's favor. O domingo ante o Juventud veremos se os novos cambian a sorte do Río Natura Mombús. Apenas tiveron tres días de adestramento para coñecer o equipo, para facerse co sistemas de xogo, pero Moncho conta xa con eles. Tal e como está o equipo, agora mesmo a súa presenza pode ser fundamental. A lo menos é un sopro de aire fresco. Lógicamente non irán a nivel de los compañeros, eso llevará semanas, pero sí por lo menos con el bagaje necesario para poder afrontar el partido del domingo. Ellos vienen de competir con sus equipos, vienen de otras dinámicas y no tienen esa mochila que llevamos el resto, ¿no?, encima. Y sin embargo, yo creo que nos van a ayudar a liberar, ¿no?, de alguna que otra piedra de las que llevamos, porque nos va a hacer sentir más fuertes, ver que vienen dos nuevos compañeros que nos van a ayudar a competir, todo este tipo de cosas. Destaca deles a súa experiencia. Confirmou que xa terán minutos en Badalona. En todo, o técnico do Obradoiro deixou claro que eles non van ser os salvadores do equipo. Los dos jugadores de per se no nos van a salvar, o sea, nos tenemos que salvar todos juntos y todos tenemos que dar un paso adelante o seguir trabajando y peleando como hemos hecho siempre, ¿no?, para intentar encontrar ese fruto de las victorias, que es ahora mismo lo que nos hace más falta. Chagoyen pasa de animar desde o banco a animar desde a bancada. No quinteto en pista non vai estar o lesionado Adam Wacinski. O club de unos de baixa para dar de acomodo a Alex Marich e Eugeni Kolesnikov. Un pívote australiano e un aleiro serbio. Marić es un jugador experimentado, con oficio, que ya conoce nuestra competición. Es un jugador duro, experto, y esperamos que refuerce el juego interior. Es un jugador de equipo, es un buen defensor, también es buen tirador. Y bueno, por establecer alguna semejanza, se parece más a Ben Duar que a Baczynski. Es un jugador diferente, pero pensamos que nos puede ayudar también. Os dous chegaron esta semana. Non podemos ofrecerlle imaxes dos seus adestramentos por prohibición do club.